hoy les vamos a hablar de qué. De las cosas que hacen las mamás mexicanas cuando nuestros hijos están enfermos. Ok. Ah, eso es bueno, eso es bueno. Sí. ¿Cuántos puntos tenemos? 10. Número 10. Limpiarte con un huevo. Clásica. Clásica de las mamás. Pues luego a veces dice, ay, hijo, te andabas juntando con alguien que tiene muy malas vibras. Déjame te paso un huevo. Ajá, déjame que te pase un huevo. Mi mamá también lo hacía, pero apenas me llegaba al ombligo. ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Ya me siento bien, ya me siento bien! Con un huevo de gallina. ¡Oh, perdón, perdón! ¡Yo no, ya con el ombligo! ¡Ya me levanto a trapear ahorita! ¡Me voy a ir! ¡Imagínate! ¡Ay, no! ¡Número 9! ¡9! Curarte del empacho. Y te tronaban el lejote de acá atrás. ¿El qué? El lejote. No, el ¿cómo? El cuerito, güey. Pero te hacían así, la forma como un lejote. Ah, sí. Te jalaban así literal. Ajá, y te aliviabas. Hasta que tronaba el cuero. Sí, es que donde tronaba era donde traías la infección. Según la parte de la espalda, sí. Ok. Yo pensé que era en sí la parte de la cutícula, ¿verdad? Que se estaba desprendiendo. ¿Es esa parte que estamos hablando? No. No, bueno. Evin, número 8. Un hilito rojo para el mal de ojo. ¿Para el mal de ojo? Ajá. ¿Del ojo? ¿Para el hipo? No, para el mal de ojo. También lo ponen para el ojo. ¿En dónde te ponían el hilito rojo? En las mujeres en la cintura también aprovechar para que se les hiciera cintura. Además. Ay. Además, sí. Y el hilito rojo en la frente era para el hipo. Sí, sí. Para el hipo. Para el hipo. O sea, si era azul, ni madre. No funciona. Rojo, rojo sangre. Tiene que ser rojo. Número 7. Sacarte el aire de las orejas con un cucurucho con periódico. Ajá. Y luego echarte con un cigarro así el humo. Sí, sí, a mí me tocó verlo. Sí. No sé si funcionaba o no, pero sí me tocó verlo. Cuando te dolían los oídos. Ajá. Ándale. Cuando te dolían los oídos. Entonces, ay, me duelen los oídos. O te ponían un algodón con hierbabuena. O ruda. O vaporú. Te ardía mi machín. Entonces lo que decías es con un cucucho, agarraban un periódico. Ajá. Y agarraban. Pero sean conito, te lo ponían así literal, la puntita chiquita, sí, en la parte baja del cono, en el tímpano, y alguien fumaba y te echaban humo. Sí. ¿Qué? Sí, y luego se salían las cucarachas también. Así. ¿Qué? ¿Qué decía, no? Sí. ¿Cuál se te mete un grillo o alguna algo? Alguna cosa que se te va a meter algún animalito. Una tijerilla. Una tijerilla. Sí, una luego tijerilla. Cuando usted va a la barbería le hacen eso, pero sale el cerumen, pues sale la cerilla. Pues es más bien para eso, pero eso decían las mamás, pues. Oh, ¿okay? Ya. Ah, está muy loco eso. Aquí en México es otro pedo, somos mamás extremas. ¿Eh? ¡Número 6! Persinar la carne antes de cocinarla. O la comida, que ay, para que salga buena. El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No los vaya yo a enyerbar. Que sobrevivan. Sí, claro. Pero esa es buena. Digo, bendecir la comida está buena. Yo lo hago en casa, yo lo hago, pero cuando voy a un restaurante no lo hago. ¿Por qué? Porque el chef sí sabe cocinar. Ah, ¿eso juras tú? Una vez nos persinamos nosotros antes que lo acostumbramos, ¿verdad? Cuando vamos, aunque sea restaurante, nosotros damos gracias. Claro. Luego se nos quedan viendo bien, bueno, raro, ¿verdad, María? Eso es dar gracias, pero esto es antes de prepararlos, de poner la olla en la estufa y decir... En nombre sea de Dios, que salga bien. Pero está bien eso. Sí, bueno, sí, sí. Bien. No es malo, no, no es malo. No. Número 5. Te ponían una rama de ruda cuando ibas al panteón. O sea, te decían, ¿vienes del panteón o de un funeral, no? Métete a bañar y tu rama de ruda. Ah, para las buenas vibras. Ajá, para quitarte esas malas vibras. Claro. La pesadez que luego se te pega en los panteones. Ajá, sí, porque pues hay mucha energía ahí. Ajá, media rara, ¿no? Número 3. Usar jitomate asado para bajar la temperatura o las anginas. Te las ponían en las plantas de los pies. Caray. Uh-huh. Y eso sí sirve. Qué loco, sí, sí. La neta sí. ¿Sí funciona? Pues. ¿Sí funciona, ¿sí? Qué? A ver, era lo que hacían, pero no sabes si funcionaba o no. Pues mira, mi hermano llegó a padecer mucho de las anginas. Ajá. Y con esa cosa le ayudó. Curado. ¿A ti tu mamá te ha puesto alguna vez jitomate en las patas? No. Ah, no, no, no. Pero sí funciona.
¿Qué es eso? Ese nosotros lo comemos en la comida, el desayuno, ¿no? Luego, número dos. ¿Dos ya? No. Sí, ya. Ponerse un segurito para los eclipses. Y sobre todo si estabas embarazada. ¿Un clima? ¿Qué es? Oh. A la pinga no se puso y mira a la señora doña María y mira. Así quedan. Así quedan, mira. Señora, sí, úselo. Y por último, el número uno. La mollera. Subirle la mollera a los bebés. Oh. Ese. Sí. ¿Por qué lo hacen? Pues es que se les baja aquí arriba de la... Pero solita se va a levantar. Así es. No se levanta. ¿Y entonces cómo se la suben? Pues le sobra la cabecita y luego le meten el dedo así... ¿Qué? Ajá. En el paladar. Sí, en el paladar y lo levanta y con eso se les levanta. O sea, es como si hubiera una extensión del paladar a la mollera. Sí, no se dan cuenta que antes está la masa encefálica, que es el cerebro, y todavía abajo están las fosas nasales, que también son huesos duros, que no tienen nada, que bueno, en fin. Qué va tan raro, pero eso lo hacían ellas y funcionaba. O sea, y el niño se curaba. ¿Eh? ¿No lo hacías tú, tía Pati? Mi mamá. Ya. Ay, tú también lo hiciste. Ya, seguro. Sí, claro, sí, que sí. Claro que sí. ¿Cuántos de esos sí has hecho, tía Pati? ¿Cuántos? No, yo nada más con mi hijo Arturo. Ya. Es con el único que. El que el único que quiere, claro. Bueno. No, saludos. No. Con el favorito, sí. Mi mamá se lo hizo a mi hija. Pero tu mamá era la hija, era mamá de tu hija. Exacto. Pues sí, pero a mí me daba miedo y. Pero ¿qué tal ahora con tus nietos? ¿Lo vas a hacer? Pues ahí tienen a su bisabuela que lo hace. ¿Tienen o no lo vas a hacer? ¿Sí? ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Son los consejos de la tía Pati! Regresamos con más aquí al Show del Pony. ¡Buenos días!